Hacer la hilera número 26, que la hilera número 26, empezamos de abajo para arriba y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, seis cuadraditos en marrón. Entonces, como siempre, levantamos dos cadenas, marcamos, levantamos tres más y hacemos en las dos cadenas una vareta y en la siguiente otra vareta. Giramos ligeramente nuestro tejido. Y hacemos una vareta va a quedar el, el tapiz re grande nos llevamos ni la mitad y ya llevamos es impresionante lo grande que va a quedar esto quedaría así vale supuestamente tendría que quedar así pero como vemos este para al revés no va a quedar para allá acá precioso mira ya llevamos el pie casi hecho este marrón ustedes pueden utilizar otro color más claro, ¿vale? Yo es que le prefiero marrón para que dure más tiempo limpio. Pero pueden elegir un color más claro para que se noten más los dibujos, ¿vale? No hace falta que sean los colores que yo diga. El azul, el blanco, el amarillo, eso sí, pero el del fondo este, elegir, elegir el color que quieran. Bueno, hicimos las tres cadenas, las dos varetas, la vareta de la esquina y un punto corrido. Pues esto lo repetimos seis veces. Punto cadena. Una, dos vareta. Y la tercera en la esquina. unimos punto corrido. Levantamos tres cadenas. Una. Dos vareta. Y la tercera ahí. ¿Vale? Esto lo repetimos hasta que tengamos seis cuadraditos. Llevamos tres, faltan tres cuadraditos. Hacemos siempre lo mismo. Punto corrido, tres cadenas, dos vareta. La tercera en la esquinita. ¿Veis? Punto corrido. Tres varetas es todo lo mismo, todo el dibujo lo mismo. Lo que varía es el color. Dos varetas, dos varetas, la tercera en la esquina. Punto corrido, 1, dos, tres cadenas, una, dos varetas, la tercera en la esquina. Punto corrido, tres varetas, una... 2 la tercera en la esquina, punto corrido, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el punto corrido, cierto que si damos 6, se hace con el color del cambio. Ahora hacemos una en gris. A ver si se ve, hacemos una en gris. Que la mesa de trabajo es tan estrechita que no me da para. Tener la libreta, tener todo. Entonces soltamos el marrón, cogemos el gris, jalamos un pelín, estiramos un poco para apretar ese punto y hacemos un punto corrido. Levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos otra vareta y la tercera en la esquinita. Ahora, pasamos al color triti rojo otra vez. Volvemos al rojo. Volvemos a enganchar el rojo, que yo el rojo lo tengo. A ver. Aquí. Volvemos al rojo. Entonces. Sacamos el gris, lo apartamos. Hacemos un punto corrido, a ver. a ver. Hacemos un punto corrido, hacemos una cadena, separamos y hacemos la segunda y la tercera. Y seguimos tejiendo con el rojo, con vareta. Una vareta, eh, dos varetas. Y la tercera la hacemos en la esquina. Entonces, el gris lo jalamos un pelín y el rojo ese hilito lo dejamos ahí. Ahora pasamos al blanco. Entonces, quitamos el rojo y cogemos nuestro blanco. Tiramos un pelín para apretar el punto nada más y lo traemos para arriba. Entonces, ahí. En rojo, en blanco quiere decir hacemos. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro en blanco. Entonces, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos otra vareta y la tercera en la esquinita. Unimos con punto corrido, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta. Hacemos dos varetas y la tercera en la esquinita. Llevamos ya dos. Unimos con punto corrido. Levantamos tres cadenas. Hacemos una vareta. Hacemos dos varetas y la tercera en la esquinita. Llevamos tres ya. Unimos con punto corrido. Levantamos tres cadenas. Hacemos una vareta. Hacemos dos varetas y la tercera. La hacemos en la esquinita. Ahora, ¿qué tengo que meter? Tenemos que meter el gris. ¿Vale? Entonces, tengo que meter el gris y ya quedaría aquí arriba gris. Entonces, lo que voy a hacer es sacar un novillito de hilo gris para seguir tejiendo. Bueno, he hecho un novillito de hilo gris. Aparte, hostia, que ahora anda mucho la cámara. Eh, aparte, ¿vale? Para tener dos, porque lleva gris, mira, lleva gris aquí de este lado. No sé si lo llego a marcar bien. Llega, lleva gris aquí, lleva gris aquí, lleva gris aquí. Ahora lleva mucho gris, ¿vale? Luego aquí arriba. Entonces, a medida que vayan saliendo parte diferente de gris, para no estar llevando el hilo tan arriba ni tan abajo, pues lo que voy a hacer es ir eh, haciendo ovillos. En esta parte de aquí sí tendré que ir llevando para arriba y para abajo el mismo hilo, porque es muy cortito, ¿vale? Pero en esta voy a intentar de no. Entonces, cogemos el hilo gris nuevo. <laughs> y. Hicimos en blanco 1, 2, 3, 4 y 1, 2 en gris. Tengo que hacer 2 en gris, 4 en blanco y 2 en gris. Entonces sería 1, 2, 3, 4 en blanco y cogemos y hacemos un punto corrido. Ahí levantamos una cadena. Ahí separamos y hacemos un dos puntos cadena tres con el que hicimos de un principio y ahora seguimos A ver, que no quiero si no me voy muy me salgo de la cámara y, y usted me lo decir y normal normal porque ustedes si sí quieren ver con lo bueno seguimos con el hilo gris vale Dejemos entonces en gris, donde está, aquí se ve clarito. Dejemos en gris dos, dos cuadraditos. Entonces, una, dos varetas. Ya he hecho las tres cadenas. En la esquinita hacemos la siguiente vareta. Y ahora allá arriba unimos. Levantamos tres cadenas con un punto corrido. Ahora hacemos una. Dos varetas. La tercera la hacemos ahí en la esquinita. Y ahora como hemos hecho que hacíamos dos nada más, pasamos al marrón. Entonces, vamos a unir, quitamos, jalamos un poco el marrón, unimos con un punto corrido y el gris lo quitamos. Lo quitamos, lo apretamos un poco. Y ahora tejemos el marrón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13. Y digamos por lidera número 26, ¿vale? Entonces, para que ya sepan hacerlo, pues nada, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, dos varetas. la tercera la enganchamos en la esquinita y unimos con un punto corrido. Pues 13 cuadraditos de esto, ¿vale? Para que ya lo tengan claro. 13 cuadraditos cuadraditos de esto. Llevamos uno, levantamos uno, levantamos 1 2 3 cadena hacemos una dos vareta la tercera la enganchamos ahí en la esquinita volvemonos con un punto corrido levantamos un 2 3 cadena la, terc eh, la hacemos dos vareta dos vareta la tercera la enganchamos aquí en la esquinita ¿veis?, Unimos con un punto corrido, llevamos 1, 2, 3, ¿vale? Levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos dos varetas, la tercera la enganchamos en la esquinita, unimos con un punto corrido, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos dos varetas, la tercera la enganchamos aquí en la esquinita y unimos con un punto corrido. Levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos dos varetas y la tercera en la esquinita. Unimos con un punto corrido. Levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos dos varetas. Ay. La tercera en la esquinita y unimos con un punto corrido. Levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos dos varetas. La tercera en la esquinita y unimos con un punto corrido. Levantamos tres cadenas, ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, siete, 8. Vale, levantamos tres cadenas. Hacemos una vareta, hacemos dos varetas, hacemos la tercera en la esquinita y un punto corrido. Levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos dos varetas, la tercera la enganchamos ahí en la esquinita, hacemos un punto corrido. Levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos dos varetas, hacemos la tercera en la esquinita. Ahí y unimos con un punto corrido. Ustedes van a ver, como ya he dicho un montón de veces, que da la altura de las varetas con eh, la altura de, del cuadradito anterior para enganchar con el punto corrido. Levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos dos varetas, la tercera enganchando en la esquinita y hacemos por último un punto corrido. Y hacemos ya el último. Tres cadenas, una vareta, dos varetas y la tercera la enganchamos ya a la esquinita. Ya hemos terminado la hilera número 26 y hemos hecho, hemos empezado de abajo para arriba, ya hemos hecho un cuadradito marrón, hay que siempre repasarlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego en cuadradito gris 1, luego 1 en rojo, en blanco 1, 2, 3, 4. En gris hacemos 2 y luego terminamos con los marrones que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, ¿vale? Así que con esto terminamos la, la hilera número 26. Una cosa chicas que yo cuando empiezo a tejer los cuadraditos, el primero, el primero, no lo cuento, ¿vale? Entonces yo empiezo a contar 1 desde la segunda hilera, ¿vale? La primera hilera... Yo en realidad no la cuento, empiezo a contar desde la segunda. O digo, por si ustedes llegan a hacer el dibujo lo que sea y digan, joder, no me cuadra, porque si dices 26 va a empezar a 27 y en realidad sería la 28. Porque yo el cuadradito, el primer cuadradito, no lo cuento, ¿vale? Yo cuento desde el segundo cuadradito que ya empiezan a dos, ¿vale? Ya empezamos dos cuadrados. Desde ahí empiezo a contar yo. Hacemos dos cuadrados y cuento una hilera, ¿vale? Quería dejarlo claro. Bueno, ya estamos terminando, la hilera número 26. Ahí. Levantamos tres tres cadenas. Hacemos una vareta Dos varetas y la tercera en la esquina. Con esto hemos terminado la hilera número 26. Entonces, ¿qué teníamos? Ahí sí, de arriba para abajo y hacíamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en marrón. Vale, un cuadradito en gris, 1 en blanco, 2 en gris, 1, 2, 3 en rojo. Una en gris y terminamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cuadraditos el marrón. ¿veis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terminamos con 7 el marrón. Ahora vamos a empezar la hilera número 28 y vamos de abajo para arriba. Vamos a empezar la hilera número 27 y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 cuadraditos el marrón. Entonces no lo voy a hacer tan largo. Este, este vamos a hacer los primeros cuadraditos y los demás, porque si no, no vamos a terminar más. Mira, levantamos. Levantamos dos, marcamos y hacemos dos cadenas más. Una, dos, tres cadenas más, perdona. Giramos, eh, giramos el tejido, hacemos una vareta. Y sobre la siguiente cadeneta hacemos otra vareta. Giramos ahora sí ligeramente el tejido y hacemos la cuarta. ¿Por qué digo la cuarta? ustedes dirán si sí, lleva tres, porque las tres cadenas cuentan por una vareta, ¿vale? Unimos con un punto corrido al cuadradito anterior. Ahora levantamos tres cadenas, hacemos una, dos varetas y la tercera la hacemos ahí en las separas en la esquinita. Unimos con un punto corrido, levantamos tres cadenas. Hacemos una vareta, hacemos dos varetas y la tercera la hacemos en la esquinita. Unimos con un punto corrido y ahora nos faltan 10 cuadraditos, ¿vale? Hacemos los 10, los 13 cuadraditos en marrón tal y como hemos empezado, ¿vale? Levantando tres cadenas, haciendo dos varetas, la tercera en la esquinita y uniendo con un punto corrido, ¿vale? Bueno, llevamos... Mira, hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. He hecho los 13 cuadraditos, ¿vale? El marrón. Ahora el 14 sería en gris. Entonces, acordaos que cuando estamos tejiendo con las lanas que den a nosotros, se ponen, se pasan las lanas siempre para acá, ¿vale? Cuando dejamos que las lana estén de aquel lado, se dejan, pero siempre la pasamos para acá. Para el lado de nosotros. Enganchamos la gris, hacemos un punto corrido y levantamos tres cadenas. Y hacemos una, dos varetas y la tercera la enganchamos y en la esquinita. ¿Veis? Y ahora vamos a unir con un punto corrido. La lana la dejamos para acá, pasamos a la blanca. traemos la blanca para acá arriba. Que no nos quede tan tirante el tejido, ¿vale? Las lanas que no nos queden tan tirantes. Las que vamos trayendo, entonces ahora en blanco hacemos uno en blanco, hacemos uno en blanco, levantamos tres cadenas: una, dos, tres cadenas y hacemos uno, dos varetas y el tercero le enganchamos la esquinita. Ahora pasamos al gris. Y hacemos, en gris, dos. Entonces, ¿veis que está el Siempre intentemos que quede para atrás. También, pasamos a la gris, siempre por detrás, enganchamos así un pelín de blanco, y pasamos, ¿vale? Para ir más o menos dejando pillado. lanzamos tres cadenas y hacemos, una, dos, y el tercero lo enganchamos en la esquinita. Hacemos un punto corrido, ¿veis? Levantamos tres cadenas y hacemos. Hacemos una, dos y el tercero lo enganchamos en la esquinita. Ahí está, ¿vale? Ahora pasamos al rojo y en rojo hacemos un, dos, tres. Tres en rojo. Entonces, pasamos el gris para atrás, el rojo... Jalamos un pelín que apriete un poco el punto y lo traemos hasta aquí. Que no quede muy apretado, ¿vale? Cuando lo traigamos, que tenga un poco de soltura y siempre que quede por el lado del revés, ¿vale? Levantamos tres cadenas y hacemos en rojo: dijimos un, dos, tres. Hacemos uno, dos y el tercero en la esquinita. El tercero, en la esquina. Cogemos los dos hilos, ¿vale? Miramos que del lado derecho no se note tanto el rojo. Levantamos tres cadenas. Hacemos una, dos y la tercera ahí en la esquinita. ¿Veis? Ahora, cogemos hacia el rojo y lo cogemos para hacer punto corrido. Levantamos tres cadenas. Y enganchamos rojo y lo que corresponde de la vareta de blanco. Una, dos, y la tercera. Ahí, en la esquinita. ¿Ven? Se te me he hecho tres. Del otro lado no se nota tanto, no se ve la, el hilo del rojo. ¿Ven? Entonces, ahora pasamos a coger el gris otra vez. El rojo le echamos para atrás. Cogemos nuestro gris. Jalamos un pelín hacemos un punto corrido con el gris levantamos tres cadenas y en el lateral del rojo hacemos una dos y la tercera vareta ahí ahora vamos a unir con punto corrido y hacemos el marrón y hacemos un dos tres cuatro cinco seis siete el marrón entonces el gris lo pasamos para atrás, pasamos al marrón que vamos a tener que empezar a desenredar porque se me está empezando a enredar los hilos. A ver. Ahí. Cogemos el ahí, punto corrido. Levantamos tres cadenas. Y hacemos seis en marrón. Una. 2, la tercera en la esquinita punto corrido, levantamos 3 cadenas 1 2 la tercera en la esquina, ¿vale? así hasta tener 6, llamo dos, 2, nos faltan 4, ¿vale? y bueno, voy a desenredar un poquito los hilos que se me están enredando y ya terminamos con la hilera número 27 entonces, para la hilera número 28 hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en marrón, ¿vale? Entonces, levantamos una, dos cadenas, luego hacemos 1, 2, 3 cadenas más, no bajamos, donde marcamos con el dedo y hacemos dos varetas, una en cada cadena. Acorda que las otras tres varetas quedarían como si fuera una vareta. Giramos ligeramente el tejido. Ahí. El tejido sacamos todos los hilos del medio. Ahí. hacemos una vareta en el centro y unimos. Ahora sí, tenemos que hacer: eh, tenemos que tener siete cuadraditos. Levantamos tres cadenas, llevamos dos, hacemos una vareta, hacemos dos varetas, la tercera en el cuadradito. Unimos con un punto corrido, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta. Hacemos dos varetas y la tercera la unimos con punto corrido. Unimos con un punto corrido, un, dos, tres. Nos faltan cuatro. Levantamos tres cadenas, cuatro cuadraditos. Hacemos una vareta, hacemos otra vareta ahí en el costadito. ¿Veis? Sería en el costado. Vamos aumentando, ¿ven? Eh, hacemos la tercera que me había olvidado aquí en, el, en la esquinita y unimos con un punto corrido. Llevamos cuatro. Vamos a hacer la número cinco. Un, dos, tres cadenas, una vareta, dos varetas, dos varetas. La tercera, ahí en la esquinita, unimos con un punto corrido. Vamos a hacer la de seis, tres cadenas, una vareta. Dos varetas. La tercera en la esquinita. Unimos con punto corrido. Vamos por la de 7. Tres cadenas. Una vareta. Dos varetas. La tercera en la esquinita. Vamos a ver si de verdad tenemos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, si sí, tenemos 7. Ahora pasamos al blanco. ¿Vale? Pasamos al blanco directamente. Aquí no utilizamos el gris. Entonces, vamos a unir. Cogemos el blanco que está arriba del todo. Entonces yo no me lo voy a traer de arriba del todo. Voy a coger un ovillito blanco nuevo para pasar al blanco. Bueno, ya he hecho un ovillito en blanco. Hay gente que hace todos los ovillos de una sola vez, pero como no sabemos más o menos... Cuando vamos a usar, si podemos utilizar el mismo hilo que nos llegue, pues yo los voy haciendo a medida que me va haciendo falta, ¿vale? Entonces, vamos a añadir el ovillito blanco que hicimos. Ahí. Vamos a dejar un poquito más de hebra. Hacemos una cadeneta. Separamos los hilos, seguimos tejiendo con el hilo largo y tejemos dos cadenas más. Y ahora hacemos una vareta, dos varetas y la tercera cogiendo aquí en la esquinita. Ahí, ¿vale? Ahora, cogemos, cambiamos al rojo y tejemos un 2-3 en rojo. En el rojo, entonces pasamos al cuadrado gris, dejamos el blanco, cogemos el rojo, estiramos un poquito, lo traemos hacia nosotros, estiramos un poquito blanco también. Ahí. Hacemos una cadena, levantamos tres cadenas y hacemos una. Dos varetas. Y hacemos la de la esquina. Unimos con un punto corrido, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta en la esquinita, hacemos dos varetas en la esquinita y la tercera en la esquina. Unimos con un punto corrido, ahí un poco, con un punto corrido, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta. Hacemos dos varetas y la tercera cogiendo en la esquina. Ya tenemos hecho tres y dijimos tres. Ahora vamos a pasar al gris y vamos a hacer una en gris. Entonces, dejamos el rojo y cogemos el gris, jalamos un pelín y hacemos un punto corrido. Jalamos el rojo un poco, levantamos tres cadenas. Una, dos, tres. Hacemos una vareta, hacemos dos varetas y la tercera enganchando ahí en la esquineta. A ver, que sería en la unión del punto corrido, ¿vale? Ahí. Ahora pasamos tres al blanco. Y hacemos una, dos, tres en blanco. Pasamos al blanco. Tengo gris arriba. No, pero este gris me lo voy a llevar para arriba porque es poquito gris. Entonces, os voy a enseñar cómo se lleva el gris para arriba. Traigo el blanco para acá. Siempre que quede para el lado al revés. Jalo un poquito el gris. ¿Dónde está? Ahí. Levanto tres cadenas. Y como es con gris, con el que estamos tres cuadraditos anterior, pues cojo el gris. Y mirad. Voy a hacer la vareta, pongo el gris a la altura de la vareta, de esta vareta, ¿veis? ¿Veis cómo queda? Y lo engancho, la vareta y el gris, con blanco. Hago una vareta, la vareta y el hilo gris, hago otra vareta. Y aquí en unión, otra vez con el hilo gris. cano un pelín de gris, me lo traigo para acá arriba, cojo el blanco, ¿veis? El hilo blanco. ¿Cómo se quedaba allá atrás? Pues lo cojo. Mira. Cojo también el gris. Y ahora hago el punto corrido. Ahora levanto tres cadenas. Y hago, cogiendo el blanco y el gris. Una, dos. Y la tercera aquí en la esquina. Entonces, ¿qué voy haciendo? Escondiendo el gris y el blanco para que no sea tan feo. Pero es del lado del rey, Tampoco no pasa nada. Pues ya estoy tejiendo sin cogerlos, ¿vale? Dijimos que en blanco sería 1, 2, 3, llevamos 2. Seguimos llevando el gris para arriba, pero ahora lo voy a dejar de un costado porque es blanco con el cuadradito que vamos a tejer. Entonces, si yo cojo y pongo el gris y lo engancho con el blanco, se va a notar. Entonces lo dejo con el solo cuadradito. Levanto tres cadenas y hago una vareta, dos varetas. Y la tercera enganchando ahí en la esquinita. Ahora vamos a hacer una en gris. Entonces cambio el blanco por el gris que ya me lo tiro para arriba, ya no es tanto gris que queda a la vista. Hago un punto corrido, jalo un poco el blanco, levanto tres cadenas, hago una en gris, una vareta, dos varetas. Y la tercera en la esquinita. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en marrón. No voy a llevar el gris hasta arriba porque es mucho. Voy a poner un nuevo gris acá, ¿vale? Voy a hacer un nuevo cuadradito de gris para ponerlo aquí arriba. Entonces, hacemos 7 en marrón sin llevar el gris. Dejamos el gris, cogemos nuestro marrón, que está aquí, ahí. Jalamos un pelín marrón y enganchamos el marrón y tejemos. 1, 2, 3, hacemos una vareta. Dos varetas. La tercera la enganchamos en la esquinita. Ya tenemos hecha una, un cuadradito, Unimos con un punto corrido. Tres cadenas, una vareta, dos varetas. La tercera aquí en la esquinita. Unimos con un punto corrido, ya tenemos hecho dos cuadraditos, tres cadenas, una vareta, dos varetas, la tercera en la esquinita, unimos con un punto corrido, ya tenemos hecho tres cuadraditos, hacemos un, dos, tres cadenas, una, dos varetas, la tercera en la esquinita, unimos con un punto corrido. Ya llevamos cuatro cuadraditos, vamos por el de 5, una vareta, dos varetas, la tercera en la esquinita. Unimos con un punto corrido, vamos por la de 6, tres cadenas, una vareta, dos varetas, la tercera en la esquinita y ya estaría un 2, 3, 4, 5, 6 haciendo la última. Unimos con un punto corrido, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos dos varetas, la tercera en la esquinita y ahora enganchamos el gris. Hacemos un ovillo de gris y un ovillo de blanco, ¿vale? Porque, porque esta parte sí vamos a tener ovillo nuevo, de gris y de blanco. Ovillitos de blanco y de gris, seguimos tejiendo, ¿vale? Entonces, seguimos tejiendo. Ahí. Enganchamos la aguja, enganchamos la aguja, vale. Vamos a terminar, que se me había destejido esto. Y entonces era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 en marrón. Y ahora hacemos 1, 2, 3 de gris, vale. Tres de gris, entonces. Cogemos el ovillito nuevo de gris. Que sería este. Ahí. Y enganchamos. Con un punto corrido. Jalamos un poco el marrón. Hacemos una cadena. Y seguimos tejiendo. Otra cadena y otra cadena. Tres cadenas. Y como saben, hacemos. Una vareta, dos varetas y la tercera sería la de las tres cadenas. Y acuerdo que son cuatro, ¿vale? Ahí. Serían dos varetas, la tercera que se es hace la esquinita y la cuarta que es la de las tres cadenas que levantamos. Unimos con un punto corrido, levantamos tres cadenas que sería la primera vareta. Ahora hacemos una vareta, dos varetas y la tercera que la enganchamos en la esquinita unimos con punto corrido levantamos una tre, tres cadenas hacemos una vareta dos varetas y la tercera que la enganchamos con punto eh, corrido vale ahora tenemos que Pasar al marrón y hacer una, dos y tres cuadraditos en marrón. Lo que voy a hacer es otro ovillito en este marrón para tener más amplitud para no estar llevando este parido y para abajo. Bueno, entonces cogemos el del ovillito marrón, agarramos el hilo gris para allá atrás y hacemos otra vez. Un punto corrido, levantamos una cadena, separamos los hilos, levantamos la segunda, la tercera y ahora tejemos, luego rematamos todos los hilos, ¿vale? Tejemos una vareta, dos varetas, ahí ahora hacemos una y en el costadito, punto corrido, primer cuadradito, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, dos varetas. La tercera en la esquinita, unimos con punto corrido, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, dos varetas y la tercera ahí en la esquinita, ¿vale? Veis tenemos un, dos y tres, que terminamos con tres, una, dos y tres, ¿veis? Y vamos por la hilera número. 28. Vamos a hacer la 29 y son 1, 2, en marrón. 1, 2 cadenas. Levantamos un 2, 3 cadenas más y donde hemos marcado hacemos una vareta y en la de al lado otra que serían dos varetas. Giramos un poco el tejido, como digo yo ligeramente. Al tener más hilo ya cuesta un pelín más, pero no pasa nada. Giramos. Y... Hacemos la vareta que corresponde. Unimos con punto corrido, levantamos tres cadenas. Hacemos una vareta. Hacemos dos varetas. La tercera en la esquinita. Unimos con punto corrido. Miento, unimos con punto corrido pero con el gris. Ahí. El hilo lo echamos para acá, para el lado de nosotros, ¿vale? Para nuestro lado. Para nuestro lado. Y cogemos el gris y lo subimos un poco para arriba. Estoy tejiendo con este gris, perfecto. Unimos con un punto corrido, jalamos el marroncito un poco. Levantamos una, dos, tres cadenas y en gris vamos a hacer, vale. Vuelvo el boli. En gris vamos a hacer dos, vale, dos cuadraditos en gris. Entonces hacemos un cuadradito, una vareta, dos varetas, la tercera en la esquinita. Ahí. Unimos un punto corrido, cojo la lazada del gris que van a ver ahí y donde, correspondo, donde corresponde, y uno con un punto corrido. Levantamos tres cadenas y hacemos una vareta, dos varetas y la tercera ahí en la esquinita. Ahora, que vamos a pasar? Vamos a pasar al blanco. Vamos a hacer uno blanco y el gris si sí me lo lleva para abajo, ¿vale? Entonces cojo el ovillito que hice de blanco. Este no es. Tengo que buscarlo. Este tampoco. Bueno, ¿veis? He hecho otro ovillito más en blanco. En realidad tengo tres ovillos en blanco, ¿vale? A ver, vamos a poner bien que se vea bien clarito. Ay. Es que esto es Tres ovillos en blanco tengo. Entonces en blanco dijimos que teníamos que hacer uno. Entonces pasamos el gris para acá atrás, ¿vale? Enganchamos nuestro blanco. Levantamos. Una, dos, tres cadenas. Y ahora mirad, el gris no, es, no hace falta. Sí, el gris lo voy a traer para acá, ¿vale? En la parte de la mano. Sí, vamos a ir jugando con eso. El blanco, el hilito blanco lo tenemos para acá. Y el gris lo vamos a llevar para allá abajo. Entonces, lo Así, ¿veis? Lo enganchamos con el tejido. Con el dedo gordo, no empujamos esto para acá atrás. Hacemos nuestras dos varetas. La tercera en la esquina. Ahora pasamos el blanco para acá. Y ya pasamos al gris. Porque un solo cuadradito en blanco, punto corrido en gris. Y ahora en gris tenemos que hacer dos, una, dos, tres cadenas. Y hacemos una vareta en gris, otra vareta en gris. Y la tercera hay. Ahora unimos con punto corrido, levantamos tres cadenas, ¿vale? Y seguimos. Una vareta en gris, otra vareta en gris y la tercera a la izquierda. El gris lo pasamos para acá atrás y ahora cogemos el marrón. Dijimos que en gris era 2. Entonces, el marrón son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unimos con un punto corrido. A ver, unimos con un punto corrido. Jalamos, levantamos tres cadenas y hacemos uno. La tercera en la esquinita. Unimos con un punto corrido. Y vamos a hacer de dos. Al tener más colores se nos complica un poquito más, ¿vale? Unimos con un punto corrido. Y hacemos el de tres, una vareta, dos varetas y la tercera, veis, unimos con punto corrido, veis acordado, nos saltamos una, dos, tres, unimos con punto corrido, levantamos tres cadenas y hacemos una vareta dos varetas y la tercera Unimos con un punto corrido, levantamos tres cadenas y hacemos una vareta. Dos varetas y la tercera Unimos con un punto corrido, levantamos tres cadenas y que añadir el hilo llevamos un 2 3 4 5 y ya vamos a hacer la de 6 bueno entonces llevamos un 2 3 4 5 vamos a hacer el de 6 que es una vareta dos varetas y la tercera en la esquinta vale ahora Ahora vamos a pasar. Joder, porque siempre pierdo los folies. El bolí he puesto. A ver, hay otro. Están como tres bolí que me cojo. Una en gris. Vamos a hacer uno en gris. Entonces, pasamos el marrón para este lado. Acordaos. Y hacemos. Ahí. Uno, dos y tres. Uno, dos y el tercero. Un en gris. Ahora, hacemos un, dos, tres, cuatro en blanco. Dos, tres y cuatro en blanco. Entonces, pasamos el gris para acá adelante, enganchamos el blanco, hacemos un punto corrido. Es que estoy viendo si tengo gris aquí abajo y sí, ah, pero lo tengo muy abajo, así que me voy a llevar el gris para abajo. Entonces, 1, dos, tres cadenas y hacemos como hicimos con, la otra, con el otro gris: lo vamos pillando. Uno, dos y el tercero a la esquina, ¿vale? Ahora el gris lo pasamos por detrás, enganchamos con blanco, levantamos tres cadenas y hacemos uno, dos y queremos ir llevando el gris para abajo. Entonces hacemos Ahí lo enganchamos y miramos antes de seguir tejiendo, hacemos un punto corrido y miramos que no se nos vea por del otro lado. ¿Veis? No se nota. Levantamos tres cadenas. Hacemos uno, dos y el tercero. Enganchamos el gris. Ahí. Que no se nos vea. Y hemos dicho que en blanco son 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3. Y unimos con un punto corrido. Levantamos 3 cadenas. Hacemos una. Hacemos 2. Y la tercera. Ahí. ¿Vale? Ahora pasamos al gris. Y hacemos en gris 1. Entonces, pasamos el blanco para acá atrás, cogemos nuestro gris, tiramos un pelín, pero que no nos quede muy tirante. Ahí levantamos tres cadenas, hacemos una, hacemos dos, la tercera vareta ahí en la esquinita. Y ahora enganchamos el rojo y hacemos un, dos, tres. El gris lo tenemos para acá. Cogemos nuestro rojo, tiramos un poquito. Ahí, levantamos tres cadenas. Tejemos el primer punto. Segundo. El tercero. Unimos con un punto corrido. Levantamos tres cadenas. Hacemos un punto, hacemos dos, el tercero, ahí, unimos con un punto corrido. Levantamos tres cadenas, hacemos uno, hacemos dos y el tercero lo enganchamos ahí en la esquinita. Ahora vamos a pasar al gris. Y hacemos dos en gris, pasamos el rojo para acá, el blanco lo dejamos ahí, enganchamos con gris, jalamos un poco el rojo, levantamos tres cadenas, hacemos una, dos, la tercera la enganchamos ahí en la esquinita, volvemos a, ahora mira, la marrón. La vamos a ir un poquito así para arriba. Ahí. Levantamos tres cadenas. Y hacemos una. Dos. Dos. Y la tercera. Ahora pasamos a marrón, tejimos de gris 2, y en marrón hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y hacemos 6 en marrón. Pasamos el gris para adelante, voy a cerrar un poquito los hilos antes de seguir tejiendo, y ahora hacemos 6 de marrón. Levantamos 3 cadenas, hacemos una vareta, 2, la tercera, ahí en la esquinita. Punto corrido, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos dos, la tercera la hacemos ahí en la esquinita, punto corrido, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos otra, la tercera en la esquinita. Punto corrido, tres cadenas, una vareta, dos varetas, la tercera en la esquinita. Punto corrido, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, dos varetas, la tercera en la esquinita, punto corrido, tres cadenas. Una vareta, dos varetas y la tercera en la esquinita. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en hilera número 29 hacemos 1 y 2 en marrón, 1 y 2 en gris, 1 en blanco, 1 y 2 en gris, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en marrón, 1 en gris, 1, 2, 3, 4 en blanco, 1 en gris. 1, 2, 3 en rojo, 1, 2 en gris y 1, 2, 3, 4, 5, 6 en marrón para terminar, ¿vale?